gaurkoan ere gure deiari erantzun eta prentzaurrekoa hurbiltzeagaitik. Inigo Urkullu lehendakaria buru izan den labiaren aholku batzordearen bilera bukatu berri dugu ondo dakizuenez. Agerraldi honi ekingo diot gaur egungo egoera epidemiologikoaren berri emanez. Aste honetan zehar ikusitako joera baieztatzera datozen datuak dira, adierazle guztiak zehatz kontutan harturik zuhurtzia eskatzen duen une momentu baten gaudela esan beharra dago. Egoera hau, erabakiagarria izan da ondoren jakinaraziko ditudan erabakiak hartzeko orduan. 14 eguneko inzidentzia tasa metatua 3.389 kakotz 72koa da. Atzo baino, 142 puntu gutxiagokoa. 7 eguneko inzidentzia tasa 1.588 kakotz 66an dago. Atzo baino, 2,3 puntu gehiago kasu honetan. Erreproduktibitate indizea edo R0a 0,87an dago. Eta 14 eta 7ko tasen arrazoiek ere gora egin dute pixka bat. COVID-a dela eta Euskadiko ospitaletan ospitaleratutako pertsonen kopurua 642koa da, ziuetan 89koa den bitartean. Los datos epidemiológicos de hoy confirman que se mantiene el descenso en la tasa de incidencia a 14 días, pero la tendencia a 7 días refleja que el descenso continúa ralentizándose. Esto ha sido una constante durante esta semana y es esta la razón por la que es necesario mantener la prudencia y la máxima prevención durante los próximos días, hasta conocer cuál va a ser el comportamiento de la pandemia tras esta semana de incertidumbre. La tasa de incidencia a 14 días se sitúa en 3.399,72. Son 152 puntos menos que ayer. La tasa de incidencia en 7 días se sitúa en 1.588,66. En este caso son 2,3 puntos más que en el día de ayer. El índice de reproductividad, conocido como R0, ha subido a 0,97. Recuerden que es uno de los indicadores que nos muestra la tendencia, porque nos indica a cuántas personas de media contagia cada persona portadora del virus. El domingo pasado estaba en 0,70. A lo largo de la semana hemos ido acercándonos a 1. Es una señal de alerta. El número de personas ingresadas a causa de la COVID en planta en los hospitales de Osakidetza es de 642 y en nuestras unidades de cuidados intensivos de 99. La evolución de esta semana ha hecho que el LABI técnico sopesara detenidamente la propuesta de medidas a trasladar al Consejo Asesor del LABI. Se han tenido en cuenta básicamente 3 elementos. La tendencia de los contagios, que sigue siendo descendente, aunque a mucha menor velocidad. La situación actual, que sigue siendo de una gran incidencia en el número de contagios diarios. Estamos todos los días por encima de los 5.000 nuevos positivos. Y el efecto de las medidas de prevención aplicadas hasta hoy, que han tenido su efecto positivo, tanto en el cambio de tendencia a la pandemia como en el aumento del número de primeras vacunaciones. La conclusión fue que era aconsejable mantener la prudencia y, en consecuencia, ampliar en el tiempo las medidas previstas en el Decreto 47/2021 de 14 de diciembre del Lehendakari, que amplía los establecimientos, eventos, actividades y lugares donde se exige el certificado COVID-19. Y el Decreto 51/2021 de 28 de diciembre del Lehendakari, por el que se determinan medidas específicas de prevención en distintas actividades. Ondorioa izan zen, komenigarria zela zuhurtasunari eustea eta, beraz, jarduera jakin batzuetan COVID-ziurtagiria eskatzeari buruzko neurriak denboran luzatzea,
lehendakariaren abenduaren 14/2021 dekretua ziurtagiria eskatzen den establezimenduak ekitaldia jarduerak eta lekuak zabaltzen dituena, baita lehendakariaren abenduaren 28/2021 dekretua hainbat jardueratan prebentzio neurri espezifikoak ezartzen dituena. Guzti hori entzunda, Labia Aholku Batzordearen akordioa gaur hauxe izan da. Egoera epidemiologikoa eta labi teknikoaren txostena ezagututa, Aholku Batzordeak honako hau erabaki du. Lehenik eta behin, lehendakariaren abenduaren 28/2021 dekretuan jasotako prebentzio neurriak luzatzea, indarraldia gaur amaitzen zelako, gabonei lotutakoak izan ezik, jakina. Beraz, hauexe dira. Bata, 2022ko otzaiaren 13 arte, beranduen ordu batetan itxiko dira merkataritza, gizarte eta kultura jarduera guztiak. Bai eta ostalaritza eta jatetze establezimendu tantzekoak ere. Beren jarduerarako arau zarritakoaren arabera lehenago itxi behar duten establezimenduak eta tokiak dagokien araudian ezarritako orduan itxiko dira. Lurralde historikoak baino eremu txikiagoko garraio publikoei abiatzeko azken ordu hau ezarriko zaie, gaueko ordubiak. Bigarren, oroar 2022ko otsailaren 13 arte, 160ko edukiera muga ezartzen da mota guztietako establezimentu eta barrualdeko esparruetan. Hirugarren, gainera, ekitaldien esparruan aldi bererako honako edukiera muga hauek ezartzen dira. Gizarte, kultura edo kirol ekitaldietarako esparruetan gehienez ere 600 pertsona bildu ahal izango dira barrualdean eta 800 kanporaldean. 1600 eta 5000 pertsona arteko edukiera duten esparruetan, gehieneko kopurua 800 pertsonakoa da barrualdean eta 1200 pertsonakoa kanpoaldean. 5000 pertsonatik gorako edukiera duten esparruetan, gehieneko aforoa 150ekoa izango da. Horrek ezertan, galarazi gabe, estatu osorako ezarritako beste muga bat aplikatu behar izatea. Laugarren, ostalaritza eta jatetze establezimenduetan, diskoteketan eta gaueko aisialdiko gainerako establezimenduetan debekatu egiten da zutik konsumitzea eta mahai bakoitzeko edo mahai multzo bakoitzeko bezero taldeak gehienez ere 10 lagunera mugatzen dira, bai barrualdean, bai terrazetan. Era berean, mahaien edo mahai multzoen arteko distantzia gutxienez 1,5 metrokoa izango da. Ostalaritza establezimenduei aplikatzen zaien araubide bera aplikatuko zaie txokoei, gazte lokalei edo elkarte gastronomikoei. Bosgarren, aldi berarako hau zehazten da. Barruko instalazioetako kirol jarduera 10 pertsona arteko taldeetan egituratu beharko da. Aldagelen erabilera 150ekoa izango da, eta tutxak banaka erabiliko dira, edo pertsonen artean 2 metroko distantzia gorde beharko dute. A partir del conocimiento de la situación epidemiológica que les he detallado y del informe del ABI técnico, el Consejo Asesor ha acordado, en primer lugar, prorrogar las medidas preventivas recogidas en el Decreto 51/2021 de 28 de diciembre del Lehendakari, cuya vigencia finalizaba hoy, a excepción de las vinculadas a las fechas navideñas. Es decir, primero, establecer hasta el próximo 13 de febrero el horario máximo de cierre a la 1 hora para todas las actividades comerciales, sociales y culturales, así como para los establecimientos de hostelería y restauración y asimilados. Los establecimientos y lugares cuya hora general de cierre reglamentada para su actividad sea anterior cerrarán a la hora establecida en su correspondiente normativa.
El transporte público de ámbito inferior a cada uno de los territorios históricos deberá tener como horario máximo de salida las 2 horas. Segundo, con carácter general, fijar hasta el próximo 13 de febrero una limitación de aforos del 60% en todo tipo de establecimientos y recintos interiores. Tercero, adicionalmente, en el ámbito de los eventos, establecer en el mismo periodo las siguientes limitaciones de aforo: el máximo de personas susceptible de reunión en recintos para cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo es de 600 personas en interiores y 800 personas en exteriores. En recintos con capacidad entre 1.600 y 5.000 personas, el máximo en interiores es de 800 personas y de 1.200 en exteriores. En recintos con capacidad superior a 5.000 personas, el aforo máximo es del 50%, sin perjuicio de que sea de aplicación otro límite determinado en el ámbito estatal. Laugarren, en los establecimientos de hostelería y restauración, así como en las discotecas y resto de establecimientos de ocio nocturno, prohibir el consumo de pie, así como limitar las agrupaciones de clientes por mesa o grupo de mesas, tanto en interiores como en terrazas, a un máximo de 10 personas. Asimismo, la distancia entre mesas o grupo de mesas será mínimamente de 1,5 metros. A los chocos, lonjas juveniles o sociedades gastronómicas se les aplicará el mismo régimen que a los establecimientos hosteleros. Posgarren, en el mismo periodo, determinar que la práctica deportiva en instalaciones interiores deberá estructurarse en grupos de hasta 10 personas, así como que el uso de vestuario se limite a una ocupación del 50% y un uso individual de duchas o mantenimiento de una distancia interpersonal de 2 metros. El nuevo decreto, para el que no es necesario solicitar autorización, se publicará esta misma tarde con efectos desde ese mismo momento. En segundo lugar, el Consejo Asesor del ABI ha tomado en consideración la decisión de enviar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la solicitud de prórroga de las medidas incluidas en el Decreto 47/2021 de 14 de diciembre del Lehendakari. Decreto que, como recordarán, ampliaba la orden de 17 de noviembre de 2021 de la Consejera de Salud sobre la exigencia del certificado COVID a más establecimientos, eventos, actividades y lugares. ¿Por qué se sigue exigiendo el uso del certificado? El certificado digital COVID es una medida que está siendo utilizada en muchos sectores de actividad y por un buen número de países de nuestro entorno. Ha sido considerada como una medida para potenciar la vacunación en la población, de manera que se permita adquirir mayor inmunidad comunitaria y, a su vez, se reduzca el riesgo de transmisión en entornos de elevado riesgo. El nivel de transmisión de la COVID-19 en las últimas semanas es de magnitud extrema y el descenso de la incidencia producido en los últimos días se empieza a estancar. Por otra parte, el número de ingresos hospitalarios y especialmente en UCI oscila desde hace semanas en niveles altos, obligando a que el sistema sanitario pase a niveles de contingencia elevados con repercusión importante en la prestación de otros servicios asistenciales. En estos ingresos se evidencia que las personas no vacunadas son mayoritariamente las que están requiriendo de ingreso hospitalario, llegando a porcentajes superiores al 70% de la ocupación por COVID-19. Y ante eso, ¿qué protección podemos facilitar? La vacunación. La vacunación es una medida que debilita la transmisibilidad de la COVID-19 y es eficaz frente a la enfermedad grave, la hospitalización y el fallecimiento. La exigencia del certificado COVID en ciertos espacios está contribuyendo a mejorar la tasa de vacunación. No hay sino observar el incremento de 3 puntos porcentuales que se ha dado en los grupos etarios con menor vacunación desde que se anunció que se exigiría el certificado. Por otro lado, es una evidencia que el riesgo de contagio es mayor en espacios interiores, en las distancias cortas y en concentraciones de personas. Y además serán con mayor intensidad en el desarrollo de aquellas actividades que producen una mayor cantidad de aerosoles.
Estas circunstancias hacen que se solicite la ampliación hasta el 13 de febrero de la exigencia del certificado COVID-A. Salas de conciertos y salas multiusos u otros espacios habilitados cerrados cuando se realicen conciertos, festivales musicales y otros acontecimientos culturales y artísticos. Establecimientos de hostelería y restauración, incluidos salones de banquetes, cuando se realicen actividades con posibilidad de baile, independientemente del número de personas asistentes. Polideportivos, gimnasios y otros espacios interiores donde se practica actividad física y o deportiva, tanto para deportistas como acompañantes y público. Instalaciones deportivas cerradas, tales como estadios, frontones o similares, cuando se celebren competiciones con un sistema de control de acceso, esto es, tickets, abonos, invitaciones y similares, y una asistencia superior a 100 personas. Centros hospitalarios y centros sociosanitarios, así como centros penitenciarios, personas que visitan a las personas internas, ingresadas o residentes. Y se solicita la ampliación de la medida en dos ámbitos: hoteles y alojamientos turísticos, locales de juegos. Estos establecimientos suelen estar vinculados a actividades hosteleras o de restauración donde esté aplicación el uso del certificado COVID, pero no necesariamente tienen ese tipo de actividades. Por eso se ha querido especificar que también deben exigirlo en cualquiera de sus actividades. Horren bestez, hotelak, turismo ostatuak eta joko aretoak eta apustu sartu dira COVID ziurtagiria eskatu behar den establezimenduen artean. Eta pasaportearen erabilera otzaiaren 13 arte luzatzeko eskatu da. Eta behin hauek isladatuta, zuen esanetara gelditzen naiz. Eskerrik asko. Bai. ¿Nos puede dar el dato de cuántos positivos hubo ayer y cuántas pruebas se realizaron? Pues le puedo dar los datos de ayer exactamente. Hoy le he recordado cuáles son los datos que corresponden a los principales indicadores en el seguimiento de la pandemia, pero si no hay ningún problema, lo he encontrado, aquí lo tengo. Son 15.206 pruebas diagnósticas las que se realizaron, de las cuales 5.498 resultaron positivas, lo que significa un 36,2% de positividad. Igandetik, pasadan igandetik eta ona bilakaera begiratzen egon garenean, ikusi izan duguna da, 14 egunetako tasa metatuan, berantzagoa zela, baina gero eta motelago. Gero eta puntu gutxiago egunerik egunera. Begiratzen dugunean, 7 eguneko tasa metatua, lehen aipatu dizuedan bezala, gitxi, baina igo egiten da. Aipatu egiten izuen, atzo baino 2,3 puntu gehiago ditugula gaur. Eta atzo ere horrela izan zen, apur bat igotzen zen, eta duela 3 egun ere apur bat igotzen zen. R0a edo reprodukzio indizeari buruz gauza bera, gertatzen ari zaigu aurreko igandetik hasita eta, ezta? Gorantz egiten du eta batera hurbiltzen doa. Denotakigu beti ere horrek esan nahi duela pertsona bakoitzeko beste pertsona bat gehiago baino kutsatu daitekeela. Eta horrek beti erakusten du, ba, gorakada baten tendentzia edo eman daitekeela kasu batean. RT-ak ere 14 egunetara, 7 egunetara gutxi, baina gorantza egiten dute azken egunetan. Beraz, horrek ezjakintasun puntu bat badauka jakiteko zein izango da aurrerantzean bilakaera. Guzti horrek batuta eta jakinda ere oraindik osasun sistemak bizi duen tentsinoa, iruditzen zitzaigu nahiko arrazoi zela, pentsatu oraindik zuhurtziaz jokatu behar dela.
eta tendentzia, berantzko tendentzia hori azkenengoko asteetan ematen izan dana horrela mantentzen den jakiteko denpora pixka bat gehiago behar dugula. Beraz, zuhurtzian prebentzio neurriak beharrezkoak dirala mantentzea bat datoz gauza biak, ez da, baina esan bezala ez da bakarrik adierazgarri bat, baizik eta adierazgarri kopuru guzti hoien bilakaera azkenengoko aste honetan eraman gaituena, bueno, eraman zuena batzorde zientifiko-teknikoa gaur labira eraman den aholku hori, neurrien luzatzearen aholku hori. Horregaitik baita EPEA, datorren hileren 13 artean eskatzen da luzatzea, ziurtagiriari dagokionez, eta beste neurriak ezarri egiten dira otsailaren 13 artean, epe motzago bata, beste batzuetan hilabeteko epea ipini izan dugu, oraingoan 15 egunetako bata, horixe ikusteko zein dan bilakaera norantza izango dan joera urrengo egunetan. Estamos en una situación que requiere de prudencia, en una situación en la que hay ciertos indicadores que nos hacen pensar que la tendencia descendente que se ha dado a lo largo de las últimas semanas pues podría estar llegando o bien a un estancamiento, a una situación de una meseta, que se dice la evolución de la pandemia, o incluso podría ser un cambio de tendencia, pero yo creo que es todavía pronto para poder determinar eso. Por eso, precisamente, valorados esos indicadores que les he mencionado del índice de reproducción básica o R0, que se va acercando a uno, valorando que la evolución de la tasa de incidencia acumulada a 7 días, muy poquito, pero ha crecido en los últimos días, parecía más prudente poder mantener las medidas ahora vigentes que están siendo efectivas y esperar esta semana, estos próximos días, para ver si esa situación nos puede mostrar hacia dónde va. Es una situación de incertidumbre, diría yo, la que resulta del análisis de los indicadores de la pandemia en estos momentos. Yo quería preguntar, en estos momentos ya las medidas acordadas son de las más restrictivas del Estado, junto a las de Navarra. Cuando se cumplen casi 2 años de pandemia, ¿cómo puede encajar esto en la sociedad? Yo creo que la sociedad en Euskadi ha demostrado ser una sociedad adulta, una sociedad madura, que ha entendido ante lo que nos enfrentamos y en qué situación nos encontramos. Estamos en una situación de pandemia, esa es la realidad. Más de 5.000 nuevos contagios todos los días. Una ocupación de 700 camas en los hospitales de la comunidad. 99 personas con un alto riesgo de sus vidas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Actividad que tenemos que priorizar en el sistema asistencial. Creo que esto es lo que hay que valorar y esto es lo que la sociedad entiende perfectamente. Por eso yo creo que una vez más va a entender que se pida el esfuerzo en el cumplimiento y en el seguimiento de estas medidas que, como digo, son además para una duración de 15 días, son hasta el próximo 13 de febrero, para cuando veremos o podremos ver cuál es el desarrollo de la pandemia. En todo momento, cada una de las comunidades autónomas hemos adoptado aquellas medidas que se han entendido como las más adecuadas para la situación y el momento de cada uno de los territorios. Ha hecho mención a que el 70% de la ocupación hospitalaria es de personas que no están vacunadas. No sé si tienen más datos a este respecto de la UCI, de la letalidad diferenciada entre vacunados y no vacunados. ¿Y puede concretar algo más? Ayer el número de ingresos, de nuevos ingresos en planta fue de 90 nuevos ingresos.
Yo les he dicho que sí, que efectivamente pudiendo llegar a ser el 70% del porcentaje de personas no vacunadas respecto a las vacunadas. Pero me remito también a lo que en numerosas ocasiones he compartido con ustedes, que en todo esto también tenemos que considerar el porcentaje de población que tenemos vacunada, que tenemos protegida, y el porcentaje de población que no lo está. Y que, por lo tanto, el hablar en números absolutos de una situación en un día concreto puede no dar una imagen de lo que es la realidad. Hemos comentado, y nosotros lo constatamos semana a semana, que las probabilidades de necesidad de ingreso hospitalario de las personas no vacunadas se quintuplica y en ocasiones llega a ser 7 veces mayor que la de aquellas personas que están vacunadas, porque la eficiencia de la vacuna respecto al riesgo de hospitalización, de ingreso en UCI y de prevención del fallecimiento están demostradas. Cada vez más epidemiólogos dicen que desde que se ha extendido ya la variante Omicron no tiene demasiado sentido seguir pidiendo el pasaporte COVID. ¿Se ha hablado de esto en el labio hoy? En la Comisión Científico-Técnica de la VI se valoran los aspectos relacionados con la epidemiología, con la microbiología. También se valoran cuáles son las opiniones que en esos ámbitos distintos expertos, no solo de Euskadi, sino de otras comunidades y otros países, van documentando, por supuesto, que se valoran ese tipo de aspectos. Y aun con todo, eso es lo que ha sido el resultado de la del análisis de la Comisión Científico-Técnica, que es quien eleva esa recomendación al Consejo Asesor del AVI desde el criterio de salud, entre ellos el criterio epidemiológico. Epe, erantzuna jasotzeko epeari dagokionez, zerko auzitegi nagusiko iturrietatik jakitera eman dutenez, elkartuko dira epaileak eta erabakia asteartean, azken orduan, edo asteazkenean iritsi daiteke. Jaurlaritzatik zehazten da, hiru eguneko epea eta astelenerako behar zuela. Nola ikusten duzu hori? Gerta daiteke hutsune bat egotea hor? Bueno, ikusi dugu beste batzuetan ere horrela auzitegiak ikusi duenean egoki egun berean eman duela bere erabakia edo egun batzuk hartu dituela ikusi beharko da. Lehenengo eta behin noiz ematen dan erabaki hori. Dena dela horrela izan da ere argi dago zein dan behar izana, zein dan egoera eta zein dan labiaren asmoa argi dagoena, ez da, neurriak oraindik ere luzatzea behar dutela eta haien artean ziurtagiriarena. Orain artekoan ere balioagarria suertatu zaigula eta zelan suertatu zaigu ikusi baino ez daukagu zeintzuk diren txertaketa kopuruak eman direanak labiaren lehendakariaren dekretuz ezarri zenetik ziurtagiria eskatzearena eta tarte horiek zireanak motelagoak txertatzerakoan, zelan den, 20-29 bitarteko tarte hori adibidez, 80 baten inguruan zegoen, eta dagoeneko orduztik eta ona 5 puntutan igo da, eta 85 kakotz 9 batean dago, 80-19 bitarteko horretan begiratzen badugu, neurriak hartu orduko 84 baten inguruan, 81 baten inguruan zegoen, eta orain 87 kakotz 7 batean dago. Uste dut adierazgarriak eta aipagarriak direla, benetan horrematen diren emaitzak horregatik, argi dago, noski baietz, itxarongo dugu entzutera zer esaten duen auzitegi nagusiak, horregaitik eskatu zaio horren neretzia, baina uste dut datuek erakusten dutela komenigarria dela mantentzea, erabilgarria direlako neurri guztiak. Ze hori beste bata, neurri batetan murgiltzen gara, eta neurri guztien eragina neurtu behar dugu. Hau, beste neurri batzuekin batera da erabilgarriena suertatzen dena. Erabilgarria suertatzen dena parkatu. Podría ocurrir, no obstante, que hubiera un vacío, o sea, que podría haber un día, día y medio en el que ese pasaporte COVID no estuviera vigente porque el tribunal no ha decidido, es que no coincide lo que dice el tribunal con lo que nos comenta el gobierno en cuanto a plazos. ¿Tiene que estar decidido para antes de que expire ese pasaporte COVID en 30 días?
Bueno, evidentemente las medidas tienen una vigencia, por eso se ha solicitado una autorización para la ampliación de la medida, en este caso, de una de las medidas, porque quiero insistir también en ello, que nos centramos en una medida, pero es el conjunto de medidas lo que hoy planteaba el ABI, que tenga una prórroga hasta el próximo día 13 de febrero. Esperemos a lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque también nos ha demostrado, y lo vimos la última vez, que realiza la expresión de su decisión con rapidez y con celeridad, y si así lo considera. Vamos a esperar primero a ver cómo se pronuncia y cuándo se pronuncia. En relación al pasaporte COVID, además de plantear la prórroga de su vigencia y la extensión a otros locales, se va a hacer un especial hincapié en esta ocasión en su cumplimiento efectivo, particularmente en la hostelería. El cumplimiento de todas las medidas es algo necesario para que éstas sean efectivas. Establecerlas únicamente, indudablemente, que no es necesario, pero ahí también entra la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros, desde el Gobierno, desde las instituciones, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, intentamos hacer un seguimiento del cumplimiento de las mismas, un recordatorio de la necesidad de cumplimiento de las mismas, pero recordemos también que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra mano la decisión de hacer frente a esta pandemia por el bien individual y por el bien colectivo. Labiarekin zerikusi zuzen-zuzen astuan gai bat zaiguru. Esan digute aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan hainbat eskoletan alako protokolo aldaketa bat dagoela eta aurrekin kribatu moduko bat egiteko agindua dagoela. Ez dakit zehatz-mehatz zeri buruz ari zaren, beti sartzen dena protokoloan da kasu bakoitza, hau da, aulari ikasgelarik ikasgelara ikertuko dala, eta sarearen bitartez, zein dan hartu beharreko neurriak. Izan daiteke, kasuren batean, suertatu izana, horrela direlako egoeraren ezaugarriak, esartzea, egitea klaseko ume guztiei, baeketa bat, ezta? Baina hori ez dago zehaztuta esanez horrelako kasuetan beti ere horrela egin behar da, baizik eta esaten dizudan bezala, protokolo berria daukan ezaugarrietarik, adierazgarrienetariko bat da, klaserik klase egiten dela, analizia eta hartu beharreko neurriak. Suposatzen du, zuk aipatutako hori, izango dela, behar bada, horrela beharrezkoa dela eta konbenigarria dela ikusi izan dutelako gure miatzaileek eta horregaitik eskatu dela talde horri egitea edo talde hoiei egitea froga diagnostikoak ume guztiengan. Suposatzen dut horretaz ari zarela, ezta? Baina ez da dagoelako agindu bat egin daiten, baizik eta egoera aztertuta, eta hori egiten da klaseko, eskoleko, ikusita zenbakazu diren, zein dan beste ikasgeletako egoera, zein dan eskolako egoera, zein dan inguruaren egoera, ikusten denean behar izana egiten da. Beti ere horrela egin izan dugu baiketetan ondo dakizuenez. Los casos que nos comentaban de algunos centros escolares de un protocolo para un cribado de esas clases de infantil. Yo no creo que haya una variación del protocolo, yo creo que lo que se está refiriendo es a una aplicación del protocolo. El nuevo protocolo establecido conjuntamente con el Departamento de Educación a la vuelta de las vacaciones escolares del periodo navideño, establecía que lo que se va a hacer es un estudio a partir de 3 casos en una misma clase de las medidas necesarias a adoptar. Y en función de las circunstancias de las personas infectadas, del conjunto de la clase, del conjunto del centro escolar, del entorno en el que está ubicado ese centro escolar, que sería la red de vigilancia y rastreo la que estableciera las medidas más oportunas a adoptar. Entre ellas, una
puede ser la realización de pruebas diagnósticas al conjunto de los niños pertenecientes al mismo aula, entre otras. Creo que lo que usted me está refiriendo es alguno de esos casos en los cuales se ha decidido por parte de la red de vigilancia y rastreo que era necesario u oportuno realizar esas pruebas diagnósticas. Luego, es una aplicación, sería una aplicación del protocolo, no un cambio en el protocolo. Yo quería preguntarle por otra cuestión, quería preguntarle por la investigación de las oposiciones que se celebraron en el año 2018. El plazo de investigación termina mañana. En los últimos días han aparecido nuevos exámenes con indicios de presuntas filtraciones. No sé qué valoración hace de estos hechos. ¿Y considera que la investigación debería prorrogarse para ahondar aún más y intentar llegar hasta el final? Usted se está refiriendo a unos casos y a unos sucesos que están en vía judicial, que están presentados ante los tribunales. Nosotros, como siempre, desde el máximo respeto a las autoridades judiciales, participamos y seguiremos participando en todos aquellos requerimientos que se nos hagan al respecto. Es una vía, como digo, que está en vía judicial y tendremos que esperar a cuál sea el veredicto que se adopte sobre ello. ¿Cómo explica que esos exámenes que han aparecido ahora no hayan aparecido en estos casi 4 años desde que se celebraron las oposiciones y se hizo una investigación interna por parte de la propia Osakidetza? Vuelvo a repetirle que son unas circunstancias que se hallan en vía judicial y que será los tribunales, que serán las autoridades competentes las que deban llevar a cabo el desarrollo de las investigaciones que correspondan. Que nosotros colaboraremos, como siempre lo hacemos con la justicia, para el esclarecimiento de todos los hechos que se nos requieran y que hay que esperar a que luego sean ellos quienes resuelvan respecto a esos supuestos hechos. Ba, besterik ez badago, eskerrik asko berriro ere, etortzeagatik, ostira larratzalde honetan, eta asteburu ona opa dizuet guztioi.